Es Team Dani Martínez. Y de hecho también ahí en la playera, pero no sale muy claro en la foto, también viene hashtag Team Winnie. Bueno, para empezar, de eso del Winnie, yo pues padezco la discapacidad de, ¿no? Ausencia de mi antebrazo izquierdo. Entonces yo así nací y desde chiquita todos, es una cosa familiar, ¿no? Entre mis hermanos, mi hermano pues y mis primos le empezamos a decir Winnie a lo que es mi brazo izquierdo. Entonces toda la gente que me conoce, familiares, amigos, saben que a mi brazo yo le llamo Winnie. Entonces por eso también. Y mandamos a hacer esas playeras, pues más que todo como un apoyo, ¿no? Como ahorita en los juegos, pues debido a la contingencia, pues que no va a haber público, mis papás sí estaban con toda la intención de acudir a verme, ¿no? A apoyarme allá a Tokio. Entonces, como no es posible eso, vimos así como que las ganas, la necesidad de hacer unas playeras y que la aportaran, pues para empezar mi equipo, todo el equipo que me ha estado ayudando durante estos últimos 6 meses a entrenar, las sparrings que me apoyan, mis entrenadoras, yo se las otorgué en forma de un pequeño agradecimiento, ¿no? De que forman parte de lo que se vaya a hacer en Tokio. No va a ser solo mío, sino es de todo el equipo que está detrás, ¿no? De este trabajo que se ha ido construyendo. Están, bueno, sí, María del Rosario Espinosa, está la profesora Janet Alegría, que es la entrenadora de nosotros, la entrenadora nacional de para Taekwondo. Está la profesora Marta Maya, que es la preparadora física. Está también, sale Maripaz Domínguez, que es la fisioterapeuta. Y salen mis sparring, que son Isabel Aguirre, Paulina Valiñas y Jessica García, que son atletas de taekwondo. Ahorita el que se sumó fue Daedo, la marca Daedo, marca de taekwondo. Se sumó ahorita y pues hace poquito realmente también la marca de Li-Ning, la marca de ropa deportiva. También. Y pues colaboré con unas grabaciones, un documental para Seguros Allianz. Solamente tuve apoyo de una cadena de supermercados de Chihuahua. Yo soy del estado de Chihuahua. Tuve apoyo por parte, se llama Al Super. Es una cadena de supermercados. Entonces, solamente tuve apoyo por parte de ellos. Pues Daedo fue desde el año pasado, más o menos. Pues eso también fue por parte me ayudó mi entrenador estatal, el profesor Isaac Rojas de Chihuahua. La verdad, él fue el que hizo como que los contactos con las personas de Daedo y ya ellos se comunicaron conmigo. Y ya posterior, por ejemplo, Li-Ning, gracias a una representante, Alejandra Maffei. Ella ha estado así de repente en comunicación conmigo, pues para tratar de apoyarme y surgió ese apoyo de Li-Ning y de la grabación con Seguros Allianz. Sí, lo tengo muy, muy pensado. Bueno, yo ya soy licenciada en nutrición, entonces también me gustaría como que compaginar, ¿no? Lo que es la nutrición con el deporte en un futuro. Y poder hacer tanto abrir a lo mejor escuelas de taekwondo y de la mano de la nutrición, ¿no? Y guiarme mucho por lo que es la nutrición deportiva. Entonces, antes de incursionar en el deporte, ya tenía pensado comenzar a abrir un consultorio, por ejemplo, y empezarlo a hacerlo crecer, ¿no? Poco a poco. Entonces, ahora el proyecto sigue en pie, pero ahora encaminado hacia la nutrición deportiva y pues al deporte, en el taekwondo específicamente. Ahorita no tengo ningún registro. Tengo firmada, abrimos una asociación, lo que son mi novio y yo, una asociación que se llama Warrior Athletes. Tenemos poquito que la registramos a finales del año pasado. Y está también, o sea, encaminada a lo que es el deporte, ¿no? Porque él también es entrenador, está incursionado en el deporte, pero pues sí me gustaría más adelante mencionar más mi nombre, ¿no?
así como que registrar un poquito más, darle más alce a lo que es Daniela Martínez. Warrior Athletes, ahorita lo que traemos es formar atletas. Él, por ejemplo, él está de la parte, mi novio, del atletismo. Entonces, formar atletas por esa rama de atletismo. Y de taekwondo, acabamos hace poco de abrir una escuela pequeña en el Estado de México. Entonces, ya empezamos como que por esa parte. Pero sí, el objetivo es como que hacer crecer y sobre todo más bien yo llevar mi, como mencioné, ¿no?, mi marca y abrirla. A mí me gustaría como que en lo que es el estado de Chihuahua. Ahorita no tengo pacientes, me dedico al 100% a lo que es el deporte, pero sí, antes de venirme acá yo ya daba consultas particulares, tenía mi trabajo en Secretaría de Salud, estaba encargada del departamento de nutrición. Ahorita MMM, así le íbamos a poner, porque somos tres hermanos, tres hijos, pues, y ellos también están del área de la salud. Entonces es MM Dental y MM Nutrición. Me gusta mucho la materno-infantil. Yo estaba enfocándome un poco más en ese camino, en lo que es la nutrición materno-infantil, veía más a mujeres embarazadas, niños, pero ahora que estoy en el deporte me gustaría como que también compaginar lo que estaba pensando mucho es la nutrición infantil, nutrición pediátrica, y es muy importante, ¿no? O sea, los niños que comiencen a practicar lo que es el deporte e ir de la mano totalmente de la nutrición. Entonces, para poder en un conforme vaya creciendo, formar un atleta más sólido. Como sabemos, ¿no?, el taekwondo es por categorías de peso. Entonces, muchas veces los compañeros tienen que disminuir de peso, pero en mi caso es lo contrario. Yo tengo que aumentar lo que es la masa muscular. ¿Por qué? Porque soy la categoría de las más pesadas, la heavy. Entonces, sí es mucha disciplina, mucha responsabilidad. Y ahorita me cuesta, hasta a mí me cuesta lo que es llevar un plan de alimentación al pie de la letra. Es pesado por la cantidad de ingesta calórica que tengo que estar consumiendo al día, ¿no? Entonces, así es mi día a día, una dieta de más de 3,000 kilocalorías, que es pues muchísimo. Entonces, tengo que también, me apoyo con suplementos que son proteínas, ¿no?, para poderme aportar los carbohidratos, ya que si lo dejo todo en manos de los alimentos, sí se puede, no digo que no, pero a mí me pesa mucho lo que es estar comiendo en grandes cantidades. Todo tiene que ir de la mano, tanto lo que es los descansos, la preparación física, la preparación técnica, la alimentación, la preparación mental. Todo eso tiene que ir totalmente de la mano, y no hay algo así como que una pastillita mágica que diga esto te va a generar que seas más explosiva, sino pues todo tiene que ir en conjunto totalmente. Promocionarlo, o sea, nos falta muchísimo, muchísima promoción. En general yo considero que el deporte adaptado ahorita en estos últimos tiempos ha ido creciendo, pero todavía nos falta muchísimo más educación, más cultura, más apoyo, y en el taekwondo en específico, darlo a conocer, porque creo que muchos desconocen totalmente que una persona a lo mejor con discapacidad pudiera practicar en lo que es el taekwondo o llegar a este nivel, ¿no? A lo mejor de un alto rendimiento. Entonces, es más que todo pues promocionarlo. Cuando yo era más chica, realmente yo desconocía lo que era el deporte adaptado. Entonces, yo me voy basando, por ejemplo, en la experiencia propia. Yo desconocía, a mí me gustaba practicar deportes. Nunca estuve en uno fijo, practiqué atletismo cuando estaba pequeña, practiqué fútbol, soccer, llegué a jugar básquetbol, pero con personas convencionales. Llegué a ir a un nacional de fútbol con personas convencionales, porque en sí no sabía que existía
competencias de personas con discapacidad. Hasta que ya estuve grande, hasta mis 25 años, fue cuando ya tuve más conocimiento del deporte adaptado y fue que acudí y veo que le empiezan a hacer más promoción. Hasta, y los mismos comentarios que he ido escuchando. Yo llegué a la selección a finales, literalmente el último mes del 2018. Entonces tengo pues muy poquito, he ido de campamentos a Corea y a Gran Bretaña han sido mis campamentos fuera del país. Dentro de aquí del país pues sí se han realizado pues más que todo con cuando se atravesó la pandemia, sí nos llevaron a Huatulco y a Guadalajara de campamentos para poder seguirnos preparando para los juegos. Pues me aporta sobre todo experiencia, es lo que yo siento que requiero y que necesito, es la experiencia por el corto tiempo que llevo en esto, ¿no? En esta disciplina, más que todo eso. Me gustaría hacer otro ciclo paralímpico y no sé más. Vamos poco a poco, sí soy una mujer de metas a corto, mediano plazo, a largo plazo no soy mucho. La verdad, la profesora, empezando por la profesora Janet Alegría, prácticamente ella me ha formado pues casi todo el atleta que soy, ¿no? Sí, me ha empezado a formar obviamente mi entrenador estatal, pero como he estado casi la mayor parte del tiempo desde que empecé el taekwondo aquí en la Ciudad de México, concentrada en el CEPAMEX y en el CENAR, me ha enseñado todo realmente lo que soy, las cualidades que tiene una visión grandísima para ser coach, pues me da una confianza en mí misma, la verdad, genera esa confianza que muchas veces a lo mejor me falta por lo mismo de que a veces llegaba a pensar, no me falta la experiencia, pero realmente lo he trabajado con ella todo este tiempo. Entonces, la verdad, todas las habilidades que ella tiene me las ha ido transmitiendo poco a poco, me las ha tratado de enseñar y ya yo las he ido adecuando pues, a mi forma de ser. Y respecto a María, ahorita es una motivación grandísima. La conozco desde que ingresé a la selección, pero ahora que ha estado más presente cada vez en nuestros entrenamientos, en nuestra preparación rumbo a juegos, es una gran satisfacción poder contar con la voz de la experiencia, la voz de todo. Entonces, también me genera mucha confianza. Sus consejos, sus palabras me generan confianza y serenidad. Bueno, lo personal, como esa calma, como mencionaba anteriormente, esa calma y esa visión de si no puedes hacerlo de esta manera, inténtalo de esta otra manera. Entonces, es como que esos ojos por fuera, cuando estamos nosotros entrenando, que ve que podemos mejorar o que podemos modificar, cambiar, y se acerca y nos empieza a dar esos consejos, ¿no? Y pues como digo, o sea, es que la verdad, eso es lo que yo más diría, me genera una serenidad y confianza muy grande. Me gusta mucho, mi libro favorito es uno de Daniel Steele, es el de Querido Papá. No sé, me marcó mucho, me gustó muchísimo toda la redacción que ella manejó. Y pues también me gusta mucho la lectura de novelas y de ciencia ficción, digamos, como lo son, soy fan de Harry Potter. Entonces también me gusta mucho esas lecturas. Me gustó mucho la manera en que el papá ya supo llevar a cabo como que el crecimiento y el desarrollo de sus hijos al quedarse con ellos únicamente. O sea, a lo mejor en cierta parte siento que me sentí identificada, ¿no? De cómo que de repente la vida a lo mejor te puede jugar adversidades o te puede presentar más bien adversidades y tienes que salir adelante. Y
no nada más pues por ti, sino por, a lo mejor por los que te rodean. Eso es lo que yo creo que me marcó mucho. Sí falta realmente en lo que son las mujeres. Aquí en la selección, creo que yo soy la última mujer ¿cómo se dice? Perdón. Que ingresé a la selección, vaya. No, soy la última mujer y eso ya fue a finales, digo, del 2018. Entonces, hasta la fecha no ha salido alguna otra para atleta que pueda ingresar a esta disciplina. Entonces, sí falta todavía por crecer, por promocionar, para que todos conozcan y pues también que lo intenten, ¿no? Sí, sí me ha cruzado por la mente y sí hemos llegado así como que a compartir ciertos deseos y que tenemos en común, que es eso, impulsar el deporte adaptado y pues sobre todo esta rama, ¿no? Que es el taekwondo.